Bueno, pues acá en Playa del Zonte, en La Libertad. Como decía por ahí el mero Siete Mares hace un momento, pues estábamos acá en una actividad muy bonita, educativa, al 100%, ¿verdad? Pues esta es una actividad educativa, Siete Mares. Hemos venido pues hasta el Zonte. Hola. ¿Qué pasó? No, es que le estoy diciendo a los mongos que hace unos días fui a una competencia y me lastimé esto de acá. Ya. Entonces no puedo dejar todo el tensor en el pie porque sí. Bueno, ya le explicaste ahí. Ajá. Bueno, entonces no, los ejercicios que te va a poner son para que no te lesiones eso, ¿ah? Te va a poner ejercicios diferentes. Lo único que yo puedo hacer es nadar, pero ya hacer presión o algo. Vaya, no, hombre, tranquilo ahí, tranquilo, no te preocupes. Bueno. Vamos a ver qué dice ahí. Entonces, hoy hemos venido en una misión diferente con el puro Siete Mares. Ahí está la oveja. La oveja le dicen. La oveja peluda. La oveja, sí. Fíjate que le dicen un apodo bien, bien piloso porque le dicen Bladan. 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 Pero ese es el nombre piloso que tiene. Pero no le dicen Plasta. No, Bladan. 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 Pero no, Plasta es un amigo guardavidas de allá. ¿Vos no conociste a La Plasta? No. Es un guardavidas que en Estados Unidos está. A ver si ve el video ahí. Plasta. Plasta. Ajá. Entonces, estamos aquí con Bladan, el marinillo. Allá está 25 tortillas, el señor Rana, Arqueco, ¿verdad? Y el capitán Churela, pues. Hemos venido a apoyar esta actividad educativa. Así como hemos formado guardavidas en la Garita Palmera, ¿verdad, Siete? Así es. Hay que apoyar también a las otras playas. Uh-huh. A las otras playas que también están haciendo sus grupos de guardavidas aquí en El Salvador. Porque este es un proyecto muy bonito de acá, de esta comunidad. El Zonte, la playa El Zonte, que quieren hacer un proyecto que se llama Playa Segura. Playa Segura. Playa Segura. Entonces están preparando aquí sus propios guardavidas locales, podemos decir. Ahí anda el capitán Motomoto también. Dando las instrucciones ahí. Y aquí estamos nosotros, pues vamos a apoyar en la parte de apoyo como víctima, ¿verdad? Para ver si los muchachos pueden hacer un rescate ahí o Siete Mares. Así es de que miren, amigos, ustedes pues no se pierdan esta serie de videos porque viene chulada, ¿verdad? Ya Siete Mares explicó algunas cositas ahí propias de aquí de esta playa, ¿verdad? Diferente, pa. Diferente a la Garita Palmera, pero estamos en el puerto de en el departamento de La Libertad, aquí en el centro de nuestro país, una playa con olas para surfear. Allá anduvieron dando las olas también, va. Ya, ahí atrás vienen viendo los videos. Ahí vienen viendo los videos, ya vieron allá al capitán Churela surfeando. Ya. Ya, bueno, entonces amigos, hoy a trabajar, a lo que hemos venido, a trabajar, ya pasó la divierta. Ya pasó el vacilo, es que ahorita a trabajar. Entonces vamos, yo voy a ir a ver si grabo ahí a Motomoto. Bueno. Entonces este es un proyecto de playa en el Zonte. Entonces, en el Zonte. Ya están los caibiles. Está el encargado de este proyecto, señor Fausto, ¿verdad? Él es el timonel, el capitán del barco, ¿verdad? Por el momento, pues, es quien nos apoya ahí con la formación de estos jóvenes. Nosotros venimos nada más a darle los pincelazos, pero el trabajo del día a día es de este señor Fausto Arias, guardavida conocido. Ahí hay bastantes guardavidas que ven el canal de Rescate y Pesca. Perfecto. Mandale un saludo ahí al directo. ¿Ya te acordás del directo vos? Sí. Juan Carlos Olmos. Hey, Juan Carlos, un saludo ahí. Espero que veas este video y le des like, viejo, y lo compartas. Sí. Eso es un nuevo proyecto de la Playa del Zonte, ¿verdad? Acompañado de los compañeros de Agua, Pez, Álvaro, el compañero Francisco y Carla, ¿verdad? Junto con los compañeros guardavidas. De Rescate y Pesca. De Rescate y Pesca, de Garita Palmera. Garita Palmera. Que este día han venido acá a hacernos el honor de poder ver el grupo y compartir un rato ameno, ¿verdad? La experiencia va a Experiencia en lo que nosotros nos compete, que es el agua, prácticas. Así es.
y para que vean los nuevos, de que hay más guardavidas trabajando en este ámbito y que no piensen que solo son ellos los formados, sino que hay personas, ojalá el proyecto Playa Segura fuera en todas las playas del Salvador, va, ¿verdad? El programa Playa Segura que se está implementando aquí en el Zonte, va. Ah, es muy importante el objetivo del proyecto Playa Segura que el Zonte decidió adoptar e invertir tiempos, rescatar jóvenes para trabajar este proyecto. Es muy importante. El objetivo de Playa Segura es mantener una playa con un sistema de trabajo de guardavidas, con información, con guardavidas, con sistema de banderines, un proyecto con cero ahogados. Que es cero ahogados y que se está abriendo puertas de cero, ajá, ¿verdad? Acá en la playa del Sol. Mira, fíjate que este video lo van a ver bastantes amigos que están fuera del país. Nosotros queremos invitarlos a que vengan al Zonte a disfrutar también del turismo acá salvadoreño, que vean que hay playas hermosas aquí, va, y claro, seguras, va. Bueno, hacerles una invitación a todos los que miran este video de que están en una de las playas más reconocidas a nivel internacional, ¿verdad? Aquí es una playa, el surf. Sí, puro surfing. Aquí puro surfing. La mayoría, todos practican el surf. Tenemos compañeros que están dentro del curso, que andan rankeando en el circuito nacional de surfing, ¿verdad? Es muy interesante porque hay personas de que miran esto como una forma no de sacarle provecho, sino de que poder vivir una forma de vida, de una forma de vida, poder convivir en un ambiente donde se practique todo lo que es prevención. Mira, más ahora que el gobierno del país, del Salvador, está promoviendo el surf también como un deporte y una forma de mantener turismo en nuestro país, va, una fuente de también para ayudar a la economía de las familias en la costa, va. Claro, ese es uno de los temas bien importantes como tema insignia del señor presidente Nayib Bukele, proyecto Surf City. Surf City. ¿Verdad? Estos jóvenes están siendo preparados no bajo el proyecto de él, sino que bajo el futuro del proyecto de él. Estamos como dos pasos adelante de su visión, ¿verdad? Entonces, qué bueno que nosotros podemos leer el futuro y prepararnos para el futuro. Para el futuro. Y qué bueno que de la mejor manera poder salvar vidas, ¿verdad? Bueno, excelente, Fausto Arias. Bueno, él es Fausto Arias, amigos, es un guardavidas reconocido, instructor de salvamento acuático, que también está trabajando con la Asociación de Guardavidas del Salvador, que es donde formamos parte orgullosamente, porque estamos trabajando en la prevención del ahogamiento. Así de que ahí vamos a estar compartiendo con los amigos, Fausto. Gracias, oíste. Gracias, yo voy a seguir por aquí haciendo algunas tomas. Gracias. Observen la calidad de olas de este lugar. Aquí hay escuelas de surf. Y ahí vienen los hipotes. Sí, guardavidas quieren ser. Sí, guardavidas quieren ser. Haciendo su ejercicio. Por aquí el equipo, pues, preparándose para esa entrada. Estamos todos los bichos, pa. Fíjate que ellos no saben que las víctimas que les vamos a poner ahora para hacer el rescate, vos. No saben la calidad de víctimas que traen, pero ya, con longboard, la gente puede llegar a surfear así allá, ¿verdad? Con longboard. Esta blota ya la mejor porque la espuma es más gruesa. ¿Con esa? ¿Crees vos? Sí. ¿Con esa tabla? Sí, la espuma es más gruesa. Y no cuesta mucho entrar con esa tabla allá por el tipo de ola. Era así como andan. Ah, por el espumarón. Ajá. Por el espumarón. Sin riesgo, pues. Ajá. Ah, no, chévere. Y te quieres meter hasta allá con esa gran tabla, lo que te la puede quebrar, te puede matar, bobo. Sí. Matar a mí con una tablita chiquita. Sí, pero ¿te ha gustado la actividad aquí, Churela? Sí, vos. ¿Te ha gustado el proyecto de guardavidas aquí, va? Está bueno el grupo de deporte. Sí, va. Hay que ver, primero Dios, pues, se logre el objetivo con ellos, va. Sí, porque se queden incentivados los bichos ahí. Para sí. Mira, ahí está el capitán Moto, vos, dándole con todos los poderes.
Capitán Motomoto, sí. Recio. Capitán Motomoto ahí el instructor de el equipo. Y Charral. Charral. Ya le. Vladan, Charral. No, ¿cómo dijiste? David Bisbal. David Bisbal. El David Bisbal de aquí. De... Sí. No, hombre, mira, David Bisbal, pero en tiempos de hambre. Tiempos de pandemia. Tiempos de pandemia. No, hombre, este Vladan es un gran elemento que tenemos aquí en Aguapez del Puerto de la Libertad. Bo. Este Vladan es de los guardavidas más dedicados a este trabajo, ¿verdad? Y si alguna persona pues tiene la oportunidad de visitar el Puerto de la Libertad y ven a un hombre vestido de oveja, ahí está. Es Vladan. No hay donde perderse. Pues ahí estamos. La idea era venir a conocer las olas del Zonte, ¿verdad? Así es. Venir a dar un pequeño tour. Ya surfearon los hipotes, pero hoy, como dijimos nosotros, a trabajar, señores, ¿verdad? A trabajar y hacer a lo que hemos venido. Así de que no se pierda los videos que vienen a continuación, porque vamos a ver a estos muchachos entrar al mar haciendo rescates, ¿verdad? Viendo pues si realmente cumplen, pues y aquí están las víctimas, ¿verdad? Este hombre sí tiene cara de víctima, ¿o? Mira. Este hombre cara de ahogado ya, ¿o? Cara de muerto, ¿sí? Yo creo que el que más les va a costar es este, ¿o? Sí. Ha de pesar este hombre, ¿o? ¿Ah? Come 25 tortillas por tiempo, creo que pesa algo. Pero eso lo he comido como tres. No, ¿vos no crees que come 25 tortillas? Bien. Tiene plante, ¿va? Ahí de que. Ahí está el puro. Yo quemando, me ando. Sí. Mira, pero por ahí vimos también una publicación en donde te salen poniendo bloqueador así en la espaldita, vos. Lo grabaste, papá. Pues sí. Pero dice que quería que le pusieran el bloqueador, pero unas manos encalladas quería él, dice. Unas manos que de esas manos pésimas, decía él, va. Compró, cabal. Bueno, pues miren, amigos, vamos a dejar este video. Gracias a todos los que nos ven. Gracias a todos los que nos sintonizan. Vamos a dejar este bonito video con una vista. ¿Con una vista de cuánto dice el marinillo? 360. De 360 de la playa El Zonte en la Libertad. En la Libertad. Ahí va, mire. Va. Una lindura de playa. Una lindura de mar. Mucho cariño pues para nuestros amigos de rescate y pesca. Hoy fuera de la garita palmera, apoyando en la formación de nuevos guardavidas. Nos vemos, señores. Hey, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hey, hey. Hasta la próxima. Ahí está. Gracias.